Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bienvenidos al primer Congreso Nacional de Lactancia Materna en conmemoración a la Semana Mundial de Lactancia Materna. El día de hoy vamos a tener la ponencia del compañero Luis Íñiga Bazán con el tema Anatomía y Fisiología de las Glándulas Mamarias. El compañero es estudiante de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, al igual que también es ayudante de cátedra de la materia de anatomía humana de la misma universidad. También se destaca entre creadores de contenido dentro de plataformas digitales, entre las cuales tenemos a YouTube. Ahora le doy paso al compañero Luis Íñiga para que inicie con su ponencia, por favor. Bien, buenas tardes con todos. Me da gusto ver que estamos bastantes personas conectadas y que estamos participando de este bonito evento, que siempre es en pro de la formación académica. En esta ocasión estaremos hablando acerca de las glándulas mamarias, tanto su anatomía, su estructura, sus relaciones, su importancia anatómica y así también pues hablaremos un poco de su fisiología, sobre todo la fisiología durante el embarazo, que es lo que más nos interesa. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con el estudio anatómico. Entonces, las glándulas mamarias, para comenzar nosotros a estudiarlas, tenemos que nosotros conocer qué son, cuál es el concepto que le damos a esto. Las glándulas, las mamas, son generalmente dos órganos, como su nombre indica, de tipo glandular. ¿Qué significa que sea de tipo glandular? Significa que estas van a estar encargadas de secretar algo. Y como ya todos o la mayoría de nosotros conocemos, la principal función de estas glándulas va a ser la secreción de la leche materna. Por lo tanto, estos son dos órganos glandulares que estarán encargados de la secreción de la leche materna y que le van a proporcionar pues la alimentación adecuada al recién nacido durante toda su etapa de lactancia. Estas glándulas mamarias existen tanto en el varón como en la mujer. Eso hay que tenerlo muy en claro. La diferencia es que en el varón, normalmente el tejido glandular tiende a ser un poquito menos o menor al de la mujer, pero están casi a la par. ¿Cuál es la diferencia esencial? La diferencia esencial entre el hombre y la mujer en cuanto a la glándula mamaria es que en la mujer tiene mayor cantidad de tejido adiposo. Esa es la principal diferencia. Es por esta razón que, pues, en el varón, la glándula o la mama anatómicamente es mucho más pequeña que en la mujer. Obviamente, exceptuando casos como por ejemplo en el caso de los varones con obesidad, cuya dimensión mamaria es muy similar o casi simétrica a la dimensión mamaria de las mujeres. Pero fuera de esto, fisiológicamente, esa es la principal diferencia. Muy bien. Estas glándulas mamarias, las mamas, o como comúnmente o vulgarmente las conocemos, que son los senos, tenemos que saber dónde están ubicados exactamente. Entonces, las glándulas mamarias están situadas a nivel de la región del tórax. ¿En qué parte? En su parte anterior y en su parte superior. Momento. Muy bien, en la parte superior y en la parte anterior del tórax. Justo a cada lado del esternón, es decir, en la parte central, en el plano medio, a cada lado de este plano, encontramos a las dos glándulas mamarias. En este caso tenemos la del lado derecho, pero también tendríamos la del lado izquierdo. Está por encima del reborde costal y de los músculos de la pared abdominal anterior, entre ellos el músculo oblicuo mayor y oblicuo menor, u oblicuo externo y oblicuo interno, y por debajo de la región clavicular, así como también se encuentra por dentro de la región axilar o torácica lateral, es decir, la región en donde se encuentra ubicado el músculo serrato mayor o serrato anterior. ¿Ok? La forma de la mama puede variar considerablemente, tanto así que existen múltiples e infinidades de formas de la mama. No existe una forma, una estructura totalmente
específica, sino que tiende a cambiar dependiendo de muchos factores, ya sea, por ejemplo, factor edad, ya sea, por ejemplo, el factor estado de salud o integridad de la mama, y también, por ejemplo, en los casos en los que las mujeres entran al estado de gestación. La forma de la mama se la puede estudiar de forma relativa, diciendo que las formas más comunes tienden a ser semiesféricas o de forma cónica. ¿A qué me refiero con semiesféricas o de forma cónica? Que la base de implantación de la mama es mucho más grande que su vértice, es decir, la punta, o como comúnmente lo conocemos como pezón, pero que realmente deberíamos llamarlo como eminencia papilar o mamila, cualquiera de los dos nombres. Ok, normalmente, a pesar de esto, existen variados tipos. Entre los tipos que nosotros podemos mencionar de las mamas, podemos decir que existen mamas cilíndricas, por ejemplo. Las mamas cilíndricas es cuando el diámetro antero-posterior de la mama, es decir, desde su base hasta su vértice, se amplía, es decir, se hace mucho más grande. Este tipo de mamas lo vemos generalmente en mujeres que tienen obesidad o en mujeres que tienen muchos hijos. Es decir, la multiparidad es uno de los factores que contribuyen a que la mama también cambie su forma. Otra forma que se evidencia bastante es la forma discoide o forma aplanada. Y esta es todo lo contrario a la forma cilíndrica. ¿A qué me refiero? A que en esta ocasión, pues el diámetro antero-posterior desde su base hasta su vértice se reduce, es mucho más pequeño. Podemos hacer la comparación aquí entre una mama de un varón contra la mama de una mujer. Normalmente el varón podemos decir que tiene una mama discoide o aplanada, porque generalmente el diámetro antero-posterior es muy, muy pequeño. Otras formas que se mencionan también, por ejemplo, puede ser la mama de tipo piramidal. La mama de tipo piramidal es una mama en la cual la base es mucho más ancha de lo normal en relación a las bases de las mamas cuyo tamaño oscila entre la normalidad, se podría decir de esa manera. Mientras que existen otro tipo de mamas que son las mamas pediculadas, en donde también es todo lo contrario a la anterior mencionada. En este caso, en las mamas pediculadas tenemos que la base, aquí no tengo la imagen exacta, pero su base es mucho más pequeña en diámetro con relación a su vértice, a su punta. Entonces, esos son los tipos pediculados. Ok. Bueno, aquí he puesto más bien esto como una curiosidad, ya que mencionamos en la forma también de que existen básicamente dos mamas, una derecha, una izquierda. Eso es lo normal, lo fisiológico. Pero existen ciertas situaciones en las cuales el número de las mamas puede variar. Pueden aumentar el número de ellas o puede disminuir su número. Para comprender un poquito mejor esto, tenemos que irnos hacia la embriología. La embriología nos indica que las mamas nacen a partir de una banda de epidermis que se forma a partir de más o menos la sexta, séptima semana. Comienzan a formarse bandas epidérmicas denominadas como líneas mamarias o crestas mamarias. Esta línea mamaria de ambos lados o las crestas mamarias tienden a recorrer toda la longitud del tronco paralelo al plano medio. Pero estas líneas o estas crestas desaparecen conforme se desarrolla el producto. Es decir, que solamente nos queda un pequeño remanente o esbozo a nivel torácico, que posteriormente se desarrollarán y formarán las mamas que conocemos, las dos, una y dos. Sin embargo, cuando existen persistencias de pequeñas zonas de estas bandas o crestas o líneas mamarias, pueden dar origen a otras estructuras de la mama como el pezón en lugares ectópicos, como por ejemplo puede haber la formación de pezones a nivel inguinal, formación de pezones a nivel del ombligo, por debajo de las mismas mamas e incluso puede llegar hasta la región axilar. Entonces, en todos estos lugares, si existen remanentes de estas líneas mamarias, se pueden llegar a producir lo que conocemos como pezón supernumerario o politelia, que es el término clínico correcto. Si este tejido mamario se desarrolla aún más y no solamente me forma el pezón, sino que también me forma
toda la glándula mamaria completa, estaremos hablando de unas glándulas mamarias supernumerarias que pueden aparecer asimismo en los mismos lugares y que en este caso lo denominaremos como polimastia. Todo el espectro contrario, por ejemplo, cuando desaparece totalmente la línea mamaria, suponiendo tenemos una línea mamaria derecha, una línea mamaria izquierda. Si desaparece toda la línea mamaria izquierda y persiste únicamente la derecha, el producto tiende a desarrollar únicamente una sola mama, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, dependiendo de cuál desaparezca totalmente. En cuyo caso hablaremos pues el término clínico de amastia o atelia en el caso de que no exista pezón. Ok, eso más o menos como una curiosidad. Otra pregunta frecuente o una duda o curiosidad que muchas personas a veces tienen, ¿cuáles son las dimensiones correctas de la mama? ¿O será que el tamaño de mis mamas es correcto a mi edad o el tamaño de mis mamas está muy grande, es muy pequeño, etcétera? Debemos saber y conocer que el volumen mamario tiende a siempre a diferenciarse de una mujer a otra y puede tener múltiples tamaños, desde muy pequeños hasta muy grandes. Esto no significa que sea algo patológico o algo normal, eso es totalmente fisiológico. Todo depende del desarrollo de las glándulas mamarias propiamente dichas, es decir, histológicamente de las glándulas, y del desarrollo o el panículo adiposo que se encuentre dentro de las mismas. Pero asimismo, como la forma, tenemos ciertas medidas que son en promedio de lo que se considera como una glándula mamaria más común. Teniendo así un diámetro o un diámetro, una longitud y un espesor o un diámetro anteroposterior. En cuanto a la longitud de la mama, es decir, en sentido vertical, en promedio podemos decir que poseen entre 10 a 12 centímetros la mayor cantidad de mamas. Si en la mayoría de los casos es en promedio este valor de 10 a 12 centímetros. En su diámetro será aproximadamente entre 12 y 13 centímetros y su espesor puede variar asimismo, pero habitualmente se lo considera entre 5 y 6 centímetros. Entonces, estos tres valores son los que corresponden al volumen mamario. Pero como mencioné nuevamente, este volumen tiende a cambiar por los mismos factores que podemos mencionar o que mencionamos durante la explicación de la forma mamaria. Puede variar por la edad, puede variar por el embarazo o puede variar por el estado de salud, porque no es lo mismo que yo tenga una mama en donde no existe ninguna entidad patológica a una mama que, por ejemplo, tiene un tumor creciendo dentro de ella, que me está causando primero una deformidad, es decir, cambia totalmente la morfología de la mama y segundo, puede estar aumentándome la de tamaño, pero de forma asimétrica. A pesar de esto, igual aumenta de tamaño la mama, entonces ya cambia su volumen. ¿Cuánto pesa una glándula mamaria? La glándula mamaria tiende a cambiar su peso a sí mismo de acuerdo al rango de edad. Por ejemplo, cuando se nace, habitualmente pesa entre 0.3 a 0.6 gramos. Cuando se encuentra en estado de juventud, entre 150 a 200 gramos. Y cuando está en estado de senectud, podemos decir que la glándula tiende a atrofiarse, tiende a disminuir el tamaño de todas sus estructuras y por ende también su peso y va a variar también su forma. Teniendo así un pico máximo en la juventud, en donde más o menos aproximadamente entre los 18 y 20 años, tiene su desarrollo máximo, su volumen máximo y también su peso máximo. Claro, teniendo en cuenta siempre el embarazo. El embarazo tiende a cambiar toda la estructura mamaria, no solo en su forma, no solo en su volumen, sino también en su peso. Recuerden que el peso va en relación o es proporcional al volumen. Entonces, recuerden, el nacimiento, menor peso, menor volumen. En la juventud, mayor peso, por lo tanto, mayor volumen. Durante el embarazo, aumenta el volumen, aumenta el peso. Y en la senectud, es decir, ya pasado los 50, 60 años, ya tiende a reducir su volumen, tiende a reducir su peso y también a cambiar su forma por los mismos cambios normales de la edad.
La consistencia durante la etapa juvenil tienden a ser más o menos elásticas, no son del todo fijas, pueden ser movibles, ya que no están del todo adheridas a la capa muscular que se encuentra hacia posterior, sino más bien que están suspendidas por unos ligamentos que más bien son repliegues epidérmicos intrasubcutáneos. Así que vamos a ver más adelante eso. Y en la senectud se vuelve la mama un poco más, reduce su consistencia, ya no es tan consistente como en su etapa juvenil. Y por ende, pues son los mismos cambios que habíamos mencionado anteriormente con respecto a la edad. La región mamaria se distribuye por la parte anterior del tórax, como ya habíamos descrito anteriormente. Sin embargo, debemos saber cuál es exactamente el límite de esta zona, de esta región mamaria. Entonces, para esto tenemos básicamente cuatro límites hacia anterior y un límite hacia posterior. Hacia la parte anterior del tórax tendremos un límite superior, ¿sí? Un límite inferior, un límite interno o medial y un límite lateral, así como también un límite posterior, que fue el que habíamos mencionado. El límite superior está dado más o menos a la altura de la tercera costilla. Entonces, aquí más o menos he puesto una imagen superpuesta de cómo estaría el tórax internamente dentro de esta imagen. Entonces tenemos que el límite superior, aquí tenemos una línea punteada, estará aproximadamente al nivel de la tercera costilla. El límite inferior estará más o menos a la séptima o sexta costilla. Su límite medial corresponde al borde lateral del esternón, ya sea pues borde lateral derecho o borde lateral izquierdo, dependiendo de cuál glándula mamaria estemos tratando. Y su borde lateral será pues la línea imaginaria que pasa justo por delante de la región axilar, es decir, la línea axilar anterior. Dentro de este cuadrante podemos nosotros decir que tenemos a la región mamaria. Sin embargo, existe un pequeño proceso de las mamas que se extiende hacia la región axilar. Entonces podemos decir que estos límites no son exactamente precisos, ya que no es una zona cuadrilátera ni una zona redonda, sino que es una forma más o menos irregular o desigual. Entonces, esta cola que se desprende hacia la región axilar toma el nombre de cola de Spence o proceso axilar de la glándula mamaria, y esta sobresale de los límites que hemos mencionado. Y por último, el límite posterior, que lo podemos ver en esta imagen de acá, aquí vemos un corte sagital de la glándula mamaria, en donde podemos ver su relación posterior con el músculo pectoral mayor. Entonces, su límite posterior va a ser precisamente el músculo, pero ¿qué parte exactamente? La membrana que lo recubre, es decir, la fascia pectoral mayor. De esta manera, nosotros tenemos completamente delimitada la región mamaria. Bien, continuemos con la estructura y relaciones. Si bien la glándula mamaria consta de varias partes, podemos dividirla como una configuración externa y una configuración interna, pero aquí vamos a hacer una mezcla de ambas. Mientras describimos la configuración externa, vamos a ir describiendo también la configuración interna. Bien, la glándula mamaria para su estudio, tanto para estructura como relaciones, lo dividimos en dos partes. En una cara anterior, que es la que podemos ver en todas las imágenes, y en una cara posterior, que es la que podríamos visualizar más o menos en esta imagen de aquí. Entonces, por su cara anterior, sí, por su cara anterior, tendremos básicamente dos partes más. Se subdivide en una envoltura cutánea, sí, en revestimiento cutáneo, que es la piel, en la cual podemos nosotros estudiar diferentes zonas, y la que más nos interesa es el complejo areola-pezón. Esa es la parte que más nos interesa estudiar. Y así como la envoltura cutánea. Generalmente se los estudia con la cara anterior porque entre la envoltura cutánea y el tejido celular subcutáneo no existe una marcada diferencia, es decir, están muy, muy adheridos entre sí, que no existe un plano anatómico como tal de separación. Y la cara posterior, en esta únicamente vamos a estudiar la capa celulosa retromamaria.
que es muy importante, incluso estéticamente, ya veremos a las personas que tienen curiosidades muchas veces de las cirugías estéticas. Ok, la cara anterior, entonces habíamos dicho, se divide en una envoltura cutánea, pero esta envoltura cutánea a su vez tiene tres zonas. La zona periférica, que es toda la parte externa, la parte más exterior de la glándula mamaria, ¿sí? La zona areolar, que es la zona que ya en donde la mama cambia de coloración y presenta unas pequeñas estructuras en ella, ya vamos a ver. Y por último, la zona mamilar. Entonces, la zona mamilar ya corresponde a la pequeña elevación en el centro de la mama, que la conocemos como pezón, mamila o eminencia papilar. Bien. La zona periférica. Vamos a empezar con la zona periférica. La zona periférica, ¿sí? Toda la parte o la región donde no hay cambio de coloración con el resto de la piel, esta zona tiende a estar muy en contacto con el tejido celular subcutáneo, tanto así que, como les mencioné, no existe una separación anatómica como tal. Si nosotros cortamos a ese nivel, vamos a darnos cuenta que prácticamente es como si estuvieran totalmente unidos entre sí. No hay una diferencia marcada. En esta piel vamos a encontrar folículos pilosos. Aquí sí hay presencia de folículos pilosos. Hay pequeñas vellosidades muy, muy diminutas, así como también glándulas sudoríparas, ¿sí? Pero en esta parte carece un poco de glándulas sebáceas. Esa es la característica de esta piel, además de que es bastante fina con respecto a las demás zonas, que es la areolar y la mamilar. Continuando a la zona areolar. Sí, toda esta zona areolar, esta zona areolar o areola es una zona de hiperpigmentación cutánea. Esta zona de hiperpigmentación cutánea puede cambiar. Es decir, normalmente en mujeres vírgenes, si se pudiera decir de esa manera, tiene una coloración rosácea hacia un poco color café, mientras que en mujeres que ya han tenido bastantes partos, multíparas, que tienen vida sexual activa, o en determinados casos por la edad o por diferentes patologías, tiende a intensificar este color. Ya no va a ser rosácea ni café claro, sino que más bien tiene una coloración, una tonicidad más oscura, un tono más oscuro. En esta zona existe más o menos un diámetro de aproximadamente 1 a 2 centímetros, ¿sí? De 1 a 2 centímetros de diámetro, no es más. Aunque también está sujeto a cambios, ya que existen mujeres cuya areola, región areolar, es mucho más grande que otras, e incluso pueden haber diferencias entre ambas mamas. En la zona areolar vamos a encontrar que existen numerosas glándulas sudoríparas. Esta está desprovista, en cambio, de folículos pilosos, y si contiene, tiene muy pocos folículos pilosos. Y lo que sí tiene es glándulas sebáceas en abundancia. Muy importantes las glándulas sebáceas en la región areolar porque corresponde a pequeños puntos, ¿sí? Pequeños puntos sobrelevados en esta zona, conocidos como glándulas de Morgagni o tubérculos de Morgagni, que no son más que glándulas sebáceas. Algo curioso de mencionar aquí en estas glándulas de Morgagni es que durante el embarazo, debido a intervenciones hormonales, en este caso estrógenos, progesterona, los más frecuentes, los más importantes, los tubérculos de Morgagni tienden a hipertrofiarse, es decir, se van a hacer mucho más grandes. E incluso esto se considera como un signo de embarazo, es decir, mujeres que notan que estas pequeñas prominencias aumentan de tamaño, se pueden dar cuenta de que están embarazadas, además, pues de otros signos, como por ejemplo que aumenta la sensibilidad, etcétera, etcétera. Pero esto es un signo físico de embarazo, la hipertrofia de los tubérculos de Morgagni, que son glándulas sebáceas, recuerden, son glándulas sebáceas. Esta piel está totalmente adherida al tejido celular subcutáneo, pero aquí existe una pequeña diferencia, ya que solamente se encuentra en relación íntima con el tejido celular subcutáneo en su zona periférica. En todo el resto de la zona central hasta la base del pezón, posee por debajo de la piel pequeños revestimientos musculares de fibras lisas, fibras involuntarias. Estas fibras musculares, que las han representado en esta imagen de acá,
tiene dos órdenes, fibras circulares que se irradian hasta la base del pezón y fibras longitudinales que se entrecruzan con las circulares y que éstas incluso penetran en el pezón. Tanto las fibras circulares como las radiadas son involuntarias, recuerden, involuntarias. Y se encargan principalmente de darle el, si se podría decir de cierta forma, el cambio de tamaño al pezón. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que al ser fibras musculares, al contraerse, van a producir que el pezón protruya hacia adelante, ¿sí? Y se erecte, como comúnmente lo conocemos, la erección del pezón, ¿sí? A esa erección, el término médico correcto es telotismo, ¿sí? Telotismo, esa es la acción de los músculos o de las fibras musculares por debajo de la areola, subareolares. Por esa razón se le ha dado el nombre de subareolar, músculo subareolar. Estas fibras circulares, además de producir telotismo, tienen otra función y es la de comprimir los conductos galactóforos. Ya vamos a ver más adelante la constitución anatómica de la glándula mamaria propiamente dicha, pero por el momento, al comprimir los conductos galactóforos, va a provocar que expulsen la leche a través del pezón. Entonces, tiene doble función el músculo subareolar o músculo areolar. ¿Sí? Ahora, este músculo subareolar tiende a contraerse en qué circunstancias, no solamente durante la lactancia, sino también, por ejemplo, durante el frío. Es por esa razón que en estaciones en las cuales existe lluvia, existe disminución de la temperatura, los pezones tienden a realizar este efecto, el telotismo. Otra de las razones por las cuales puede ocurrir esto puede ser por el contacto netamente físico. Si el contacto físico o el roce con algún objeto puede causar telotismo por la contracción de estos músculos. Es decir, el estímulo nervioso aferente ingresa por las terminaciones nerviosas a este nivel y terminan provocando el acto reflejo del telotismo. Muy bien. Pasando a la siguiente zona, que es la zona del tejido celular subcutáneo, todo lo que vemos en estas imágenes pintadas de amarillito, tejido celular subcutáneo. ¿Sí? El tejido celular subcutáneo tiende a ser un poco laxo en la mama y puede variar de acuerdo a diferentes estadios y de acuerdo también a la contextura física de la persona. Personas que son un poquito más robustas en cuanto a células adiposas, las células adiposas de la mama mismamente tienden a aumentar, es decir, van a ser más abundantes. Personas que tengan una contextura física un poco más deportiva, las glándulas mamarias tienen menor cantidad de células adiposas. Este tejido adiposo está íntimamente en relación con todas las glándulas mamarias propiamente dichas, así como también con la piel que recubre toda la glándula por fuera, externamente. Este tejido adiposo está tabicado, si se dan cuenta aquí, tiene unas pequeñas tabicaciones que lo separa en diferentes panículos. Estas tabicaciones, que parten desde la cara profunda de la epidermis hacia las crestas mamarias, que es la parte profunda o el estroma de las glándulas mamarias, se conocen como tabiques fibrosos. Y estos tabiques fibrosos también se les ha dado el nombre como ligamento suspensorio o ligamentos de Cooper. ¿Sí? Todos estos tabiques fibrosos que parten desde la epidermis y que muchos terminan a nivel de la fascia pectoral son los que están encargados de sostener o de suspender las mamas. De ahí que pues se dice, ya que estos son tabiques fibrosos, se dice que mientras mayor cantidad de tejido fibroso existe en la mama, es decir, los tabiques, es decir, los ligamentos suspensorios, es decir, ligamentos de Cooper, mientras más fibrosos estén, mayor suspensión tendrá la mama. Por el contrario, mientras menos tejido fibroso exista en la mama, en relación a los tabiques, menor será la suspensión y de ahí pues que puede existir mamas que sean un poco más suspendidas que otras, es decir, otras pueden estar un poco más caídas por efecto gravedad, etcétera. Bueno, por ahí esa curiosidad.
Este panículo subcutáneo, ¿sí? Este panículo subcutáneo está en íntima relación además con el panículo adiposo retromamario, ¿sí? Corresponde a una de sus relaciones. Y además de esto, está perforado por toda su extensión mediante los paquetes vasculares que se encargarán de nutrir a toda la glándula mamaria, ¿sí? Toda la glándula mamaria. Así como también pues, los paquetes nerviosos. Muy bien. Una vez que hemos estudiado el panículo adiposo, es decir, ya estamos en estructura interna, vamos a estudiar más o menos de forma muy rápida la glándula mamaria propiamente dicha. ¿Cómo va esto? La glándula mamaria propiamente dicha está conformada por lóbulos, ¿sí? Por lóbulos. Más o menos está constituida entre 15 a 20 lóbulos que se subdividen por tabiques fibrosos, asimismo por los mismos tabiques. Denominados como ligamentos suspensorios, los dividen en varios lóbulos. A su vez, estos lóbulos poseen pequeñas estructuras muy en racimo, conocidas como lobulillos mamarios. Entonces, los lóbulos mamarios, número de 15 a 20, están constituidos por pequeñas estructuras de forma de racimo, denominadas como lobulillos mamarios, que también está en número de 12 a 20, de 12 a 20 lobulillos. Estos lobulillos mamarios, los chiquitos, ¿sí? Todos estos lobulillos mamarios, como podemos ver en todas las imágenes, estos lobulillos mamarios tienen un solo conducto, ¿sí? Tienen un conducto único. El conducto de cada lobulillo se une al final, ¿sí? Entre todos, para conformar un solo conducto galactóforo, ¿sí? Un solo conducto galactóforo. Entonces, los lóbulos, nuevamente repito, los lóbulos están constituidos por pequeñas estructuras funcionales denominadas lobulillos. A su vez, los lobulillos, no tengo, creo que tengo en la siguiente imagen, a su vez, los lobulillos, que son todos estos saquitos, están conformados por pequeñas células denominadas como células alveolares. ¿Sí? Estas células alveolares son células de secreción y van a ser las encargadas de formar la leche materna. Entonces, estas pequeñas células van a secretar hacia su interior para luego ser expulsadas a través de los conductos galactóforos. Muy bien, las células alveolares se unen, forman los lobulillos mamarios, que a su vez están revestidos por células mioepiteliales. Muy importante esto, ténganlo en cuenta porque cuando hablemos de fisiología de forma breve y rápida, serán de suma importancia. Ok, nuevamente, los lobulillos entonces se unen, cada uno con su conducto para formar el lóbulo mamario. Y de este lóbulo saldrá un solo conducto galactóforo que se dirigen cada uno, pues de cada lóbulo, hacia el vértice de la mama, específicamente hacia la profundidad del pezón. Antes de penetrar el pezón, ¿sí ven? Antes de penetrar el pezón, todos estos conductos galactóforos, que en teoría ninguno se unen, ya ninguno se unen, recuerden, son independientes, se dilatan, antes de llegar al pezón se dilatan. No sé si se alcanza a ver muy bien en la imagen, pero al dilatarse, más o menos entre 1.2 a 1.5 milímetros, estos se convierten en senos, ¿sí? Denominados como senos lácteos o senos galactóforos o senos lactóferos, cualquiera de los tres nombres. Estos senos, o cuál es la función de estos senos, es simplemente almacenar la leche que proviene de los lobulillos y de los acinos, de las células alveolares, entre cada tetada. Es decir, el recién nacido succiona, sale la leche, pero también sale la leche desde los lobulillos hacia los senos. Ahí se quedan, hacen un stop, y cuando el neonato vuelve a succionar, ahí vuelve a salir la leche de los senos. Entonces, los senos simplemente son una parada de stop de almacenamiento de leche materna. Una cosa importante es que estos senos lactóforos o senos lácteos, al momento de llenarse de leche y de dilatarse, contactan con la superficie areolar. Y recuerden que la superficie areolar tenía fibras musculares lisas. Cuando contacta con las fibras musculares lisas, el músculo, las fibras longitudinales y circulares se contraen y al contraerse comprimen estos senos galactóforos expulsando de forma mucho más sencilla la leche.
Entonces ahí hacemos una correlación de la importancia de conocer la estructura del pezón, de conocer el músculo subareolar y de conocer los senos galactóforos. Ok. Entre cada lobulillo discurren, pues, como hemos visto, los vasos destinados hacia la glándula mamaria, o sea, todo el resto de la glándula mamaria. Aquí he presentado o he traído dos cortes de resonancia magnética, dos cortes de resonancia magnética, un corte sagital y un corte transversal. El corte sagital, si nos damos cuenta, pues este es más o menos cómo se verían los conductos, los lobulillos, los lóbulos y el tejido celular subcutáneo, la grasa mamaria, dentro de estas imágenes, de estos compuestos de imágenes. Entonces aquí más o menos tenemos el 1 que corresponde a todo lo que es la glándula mamaria, junto con sus conductos galactóforos, los lobulillos, los acinos, mientras que el número 2 corresponde básicamente al tejido celular subcutáneo, ¿sí? Al tejido celular subcutáneo. Todo esto es grasita. Y el número 3 es la parte posterior de la mama correspondiente al tejido celular subcutáneo retromamario. Lo mismo con el corte sagital. Aquí tenemos el 1 correspondiente a la grasa mamaria, el 2 correspondiente a los lóbulos y a los lobulillos con los conductos galactóforos, que son hiperintensos, como podemos ver, y el 4, bueno, el 4 solo es el espacio retromamario junto con el pectoral mayor. El 3 lo menciono, pero es el pezón. Muy bien. Más o menos así se verían en las resonancias magnéticas las glándulas mamarias. Bueno, aquí esta imagen la he puesto para nuevamente hacer recuerdo de que la región areolar por fuera tiende a hipertrofiarse mientras se encuentra el embarazo en cuanto a sus glándulas sebáceas. Muy bien, tengamos en cuenta, nuevamente repito esta estructura, células mioepiteliales alrededor de las células alveolares, importantísimas para la eyección de la leche. Y por último, en cuanto a las estructuras y relaciones, tenemos que la cara posterior está en relación con la capa celulosa retromamaria. Esta capa celulosa retromamaria, a su vez, está conformada por una hoja, ¿sí? Una hoja que pasa por delante, una hoja fibrosa, una hoja similar a las fascias o a las aponeurosis, que pasa por delante del músculo pectoral. ¿Sí? Aquí podemos verla. O más o menos visualizarla por aquí, por acá y también por aquí. A esta fascia se la ha denominado con varios nombres, entre ellos tenemos capa celulosa retromamaria o actualmente como fascia retromamaria. ¿Sí? La fascia retromamaria es una membrana aponeurótica que se extiende por toda la cara posterior de la mama. Comienza por arriba, a nivel de la región clavicular o subclavicular, insertándose en el borde anterior de la clavícula, no es más que un repliegue o una reflexión de la aponeurosis superficial. Entonces, se repliega o se inserta en la clavícula, desciende por delante del músculo pectoral, ¿sí? Desciende sin adherirse a él, y por último termina nuevamente continuándose por debajo del borde inferior del músculo pectoral con la fascia pectoral y la fascia abdominal. ¿Qué es lo importante de saber de esta fascia retromamaria? La fascia retromamaria hacia atrás está en relación con la aponeurosis propia del músculo pectoral. Sin embargo, como mencioné, no existe una adherencia como tal entre ambas superficies. Esto quiere decir que entre ellas queda un pequeño espacio virtual denominado como espacio retromamario. El espacio retromamario sirve como punto de deslizamiento para la glándula mamaria. Facilita el deslizamiento. Es por esta razón que decimos que la glándula no es totalmente fija, sino que se encuentra suspendida y es totalmente móvil. Este espacio retromamario, además, corresponde a una de las zonas preferentes para poder colocar implantes mamarios, ¿sí? En este espacio retromamario es donde se puede colocar los diferentes
Las diferentes prótesis mamarias, las prótesis mamarias. Sí. Estas prótesis mamarias entonces son muy habitualmente submamarias. Esas son las prótesis submamarias. Ok. Además de esto, el espacio retromamario, gracias a que es un espacio virtual, carece de mucha grasa, es decir, si existe la cantidad de tejido adiposo, será pues en mínima proporción. Bueno, aquí he puesto una red de un paciente femenino, únicamente para mencionar de que así como hemos estudiado la glándula mamaria, nos hemos dado cuenta que no es totalmente translúcida o radiolúcida a los rayos X. Esto quiere decir que durante uno de estos estudios nosotros podremos ver en las placas la sombra mamaria, ¿sí? Esto se debe a que habitualmente el tejido celular subcutáneo en las radiografías tiende a ser un poco radioopaco. Por lo tanto, al tener abundante tejido celular subcutáneo en las mamas, podemos nosotros visualizar su contorno, sus sombras. Esto es la diferencia, pues obviamente, de las radiografías de tórax de los pacientes masculinos, en los cuales no vamos a poder evidenciar estas líneas de demarcación, ¿sí? No vamos a ver sombras mamarias. Y ahí también pues que es importante conocer la anatomía de la glándula mamaria. Si no supiéramos que está constituida por abundante tejido adiposo, probablemente, y existen casos de que hay muchas confusiones en las radiografías de tórax de saber si es un paciente varón o un paciente mujer. Ok, para ir finalizando la anatomía de la glándula mamaria, podemos nosotros comenzar a mencionar su irrigación, cómo ésta está vascularizada, qué arterias llegan a ella, por dónde llegan, de dónde salen, etc. Entonces, en general, muy en general, la glándula mamaria está irrigada en su totalidad por la arteria subclavia. La gran mayoría de la arteria de la glándula mamaria recibe sangre de la arteria subclavia. Pueden existir ramas accesorias que también irrigan y que provienen de las arterias intercostales, ¿sí? Ramas de las arterias intercostales. Y en otras literaturas mencionan que son ramas de la arteria subclavia o de la arteria axilar, ramas de la arteria torácica interna y ramas de las arterias intercostales. Nos quedamos con esta última por ser mucho más actual. Por lo tanto, decimos que las glándulas mamarias están irrigadas por la arteria axilar, de forma muy general, por la arteria torácica interna y por las arterias intercostales, ¿sí? Estas tres arterias dan ramas hacia la glándula. Comencemos con la arteria axilar. Entonces, ¿sí? La arteria axilar va a dar una rama conocida como la arteria torácica externa o arteria torácica lateral, que es la que vemos por aquí. Y es la que tenemos por acá, ¿sí? La misma que tenemos por acá. Las arterias torácicas laterales, obviamente de ambos lados, porque son dos mamas, dan ramas laterales o ramas mamarias externas, ¿sí? Dan varias ramitas conocidas como mamarias externas. Sin embargo, existe por lo general, una rama mucho más prominente, mucho más grande en cuanto a diámetro, que se la ha denominado como arteria torácica o mamaria externa propiamente dicha, porque va a irrigar toda la región lateral de la glándula mamaria, sobre todo la región superoexterna. Sí, la región superoexterna. Además de esto, de la arteria axilar propiamente, pueden nacer varias ramitas accesorias que también contribuyen a la irrigación de la región superoexterna de las glándulas. La región interna de la glándula mamaria está irrigada por la torácica interna. La torácica interna parte desde la región o desde la zona preescalénica de la arteria subclavia, se dirige hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, por delante de todo lo que es las estructuras profundas del tórax, como lo son la pleura o los pulmones, por detrás de los cartílagos costales, y terminan emitiendo ramas perforantes, ¿sí? Que atraviesan los músculos pectoral menor, pectoral mayor, atraviesan los músculos intercostales, la fascia endotorácica, y salen hacia el tejido celular subcutáneo de la mama para dirigirse hacia la región del pezón. Entonces, todas estas ramas perforantes de la arteria torácica interna irrigan la región
lateral de la glándula mamaria. ¿Y dónde quedan las arterias intercostales? Pues las arterias intercostales, acá podemos ver en el gráfico, las arterias intercostales también dan ramas para las zonas inferomedial e inferolateral, sobre todo para la zona inferolateral. Algo que me olvidé de mencionar es que las ramas perforantes de la arteria torácica interna que van hacia la glándula mamaria nacen a partir del segundo espacio intercostal, es decir, segundo, tercero, cuarto, quinto y a veces hasta el sexto espacio intercostal. A partir de ahí dan sus ramas perforantes. Ahora, si volvamos nuevamente a las arterias intercostales, las arterias intercostales cuarta, quinta y sexta emiten ramas hacia las regiones inferomedial e inferolateral de la glándula mamaria, pero sobre todo a la región inferolateral, inferoexterna. Entonces, de esta manera tenemos ya situados más o menos cómo está irrigada la glándula mamaria. A breves rasgos y resumen, entonces, si compartimos en cuatro cuadrantes la glándula mamaria, tenemos un cuadrante superior derecho o superoexterno, superior izquierdo o superointerno, un inferior izquierdo o inferointerno y un inferior derecho o inferoexterno. El superior derecho o superoexterno está irrigado por ramas provenientes directos del axilar y por ramas que provienen de la arteria torácica lateral. A veces, en ocasiones, me olvidé mencionar que de la axilar parte la arteria acromiotorácica, que también puede emitir ramas hacia esta misma región. La región superointerna de la mama, por el contrario, está irrigada en su totalidad por la arteria, o en su mayor parte por la arteria torácica interna a través de sus ramas perforantes. Y también puede recibir ramas directas de la arteria axilar. Su región inferomedial, nuevamente, está irrigada mitad y mitad por la perforante, las últimas perforantes de la arteria torácica interna y las arterias intercostales de la cuarta, quinta y sexta. Y la región inferolateral está irrigada por las arterias intercostales cuarta, quinta y sexta netamente. Entonces ahí tenemos toda la irrigación. Todas estas ramas parten hacia la región del pezón, hacia la región mamilar. Entonces, todas se dirigen de atrás hacia adelante para confluir alrededor del pezón y formar una red vascular denominada como red subcutánea mamaria o red de Haller, red arterial de Haller, porque la red de Haller propiamente es venosa. Entonces, la red arterial de Haller se forma alrededor del pezón y aquí una curiosidad importante es que en la mama encontramos muchas redes vasculares, pero la más conocida y estudiada es la red subcutánea. Pero de ahí existen la red subcutánea, la red supramamaria por la anastomosis de las arterias que irrigan las dos zonas superolateral y superomedial, la red submamaria, es decir, la que se encuentra por detrás de todo lo que hemos estudiado, pegado al pectoral mayor, adherido al pectoral mayor, y las redes periacinares, ¿sí? Que son pequeños capilares muy anastomosados entre sí, que se encuentran alrededor de todos los lobulillos y de los acinos mamarios, de las glándulas mamarias. De esta manera, pues, la glándula tiene toda su, recibe toda su sangre. ¿Ok? Luego tenemos a las venas. Las venas habitualmente siguen el mismo recorrido de las glándulas, perdón, de las arterias, Es decir, van a drenar casi en las mismas venas y tienen el nombre de las mismas de donde parten. Por ejemplo, tenemos que a nivel del pezón o a nivel de la región areolar se forma la red venosa de Haller. Acá la podemos ver. La red venosa de Haller es de donde parten todas las venas que se van a drenar de la glándula mamaria. ¿Y de dónde sale esta red venosa de Haller? Sale de la misma, de los mismos capilares arteriales o la red subcutánea arterial. ¿Sí? De ahí parten y se forma la red venosa de Haller. Esta red venosa de Haller a su vez drena en diferentes zonas. Nuevamente compartimos en cuatro cuadrantes la glándula mamaria y podemos distribuirla. Las regiones inferiores terminan a nivel, drenando a nivel de las venas intercostales y de las venas perforantes hacia la vena torácica interna. Mientras que los dos cuadrantes superiores, sí, terminan drenando el cuadrante superior derecho hacia la vena axilar por medio de la vena acromiotorácica, por medio de la vena torácica lateral y luego hacia la gran vena axilar.
y la región superointerna, sí, tiende a drenar desde la red de Haller hacia las venas perforantes de la vena torácica hacia la vena subclavia. Incluso algunas pequeñas vénulas que parten desde los cuadrantes superiores pueden llegar directamente a drenar hacia la vena yugular externa, sí, hacia la vena yugular externa. Y pues ahí nos damos cuenta que el drenaje venoso es prácticamente decir toda la irrigación arterial, pero al revés, sí, al revés, de regreso hacia la circulación venosa. Y para culminar la anatomía tenemos a los ganglios linfáticos, a todos los conductos linfáticos. Esto es importante debido a que habitualmente es muy, muy común de que se estudie el carcinoma mamario y estos carcinomas mamarios por lo general tienden a diseminarse por esta vía linfática. Y nos interesa saber de esta vía linfática hacia dónde drenan los vasos que se originan en los diferentes puntos. Entonces, tenemos como inicio el primer punto de inicio de los linfáticos, que se va a ser el punto subcutáneo o los linfáticos subcutáneos, que se encuentran alrededor de la zona o de la región areolar. El segundo o la segunda región será la región retromamaria, que se encuentra por detrás de la mama, y por último, la región periacinar, ¿sí? O de los conductos galactóforos. Entonces, tenemos linfáticos subcutáneos, linfáticos de los conductos galactóforos y linfáticos de la región retromamaria. Desde esos tres puntos parten todos los vasos linfáticos hacia las diferentes zonas. Por ende, tenemos que los subcutáneos y los galactóforos van a drenar hacia, dependiendo de su ubicación, ganglios axilares o nódulos linfáticos axilares, hacia nódulos linfáticos paraesternales y hacia nódulos linfáticos abdominales. Abdominales subcutáneos, pues. Mientras que los que se encuentran por detrás de la mama, los vasos linfáticos que nacen retromamarios, se dirigen a drenar hacia los nódulos linfáticos intercostales, ¿sí? Intercostal. Entonces, los subcutáneos y los de los conductos galactóforos se van a dirigir hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera, tanto los cuatro cuadrantes, nuevamente dividamos en cuatro cuadrantes, tanto los cuadrantes superiores como los cuadrantes inferiores. Los cuadrantes externos superior e inferior drenan hacia los ganglios o nódulos linfáticos axilares. Tengan en cuenta eso. Cuadrante superior externo e inferior externo hacia ganglios axilares. Claro que aquí tenemos tres niveles ganglionares o niveles nodulares a nivel de la axila. Pueden ser los infraclaviculares, los axilares propiamente y los subescapulares. Pero en general podemos decir que todos estos dos cuadrantes drenan hacia los axilares, a todas estas zonas. Sobre todo el cuadrante superior derecho, ¿sí? Mientras que el cuadrante superior izquierdo o interno, ¿sí? Estos drenan, tanto el interno como el interno superior como el interno inferior, drenan hacia los nódulos linfáticos paraesternales. Aquí debe haber una cadena ganglionar, que la tenemos por aquí, por ejemplo. Esta cadena ganglionar recibe los vasos linfáticos de esta zona, de la superior interna y de la inferior interna. Y los retromamarios, pues ya habíamos mencionado los intercostales. Ahora, es importante conocer este drenaje linfático porque cuando se presentan los carcinomas de mama, nos interesa saber si hacia dónde se está diseminando para saber cuál es el ganglio centinela. Cuando hablamos del ganglio centinela, nos estamos refiriendo al primer nódulo linfático que estará afectado por esta diseminación cancerosa. Siendo así, tenemos una importancia en el cuadrante superior externo debido a que esta es la zona en la que habitualmente la mayoría de los casos se presenta el carcinoma mamario, ya sea el de los conductos o ya sea el subcutáneo. ¿Sí? Entonces, para saber hacia dónde estará el ganglio centinela, debemos conocer el drenaje linfático de esta zona. ¿Para dónde será entonces si el carcinoma se presenta en su mayoría de casos en la región superior externa hacia los nódulos axilares? Entonces, esos nódulos axilares van a ser los ganglios centinelas. Si por el contrario,
se descubre que el carcinoma está creciendo en la región, por ejemplo, inferior interna, por ende ya no nosotros no tomaremos en cuenta los ganglios axilares, entre comillas, no tomaremos en cuenta, sino que nuestra primera opción de diseminación y de ganglio centinela van a ser los ganglios que se encuentren situados para externalmente, es decir, todos los ganglios que podemos ver aquí, ¿sí? Y si, por ejemplo, se produce si se produce el carcinoma, por ejemplo, en la región inferior externa, podemos nosotros determinar que el ganglio centinela muy, muy, muy específicamente puede estar a nivel de los ganglios axilares, pero de los que se corresponden al nivel subescapular, ¿sí? Al subescapular, ya es eso presente. Entonces hay más o menos una relación anatómica e importancia clínica con respecto a lo que estamos viendo. Y bueno, estos conductos linfáticos también pueden inflamarse por diversas situaciones, por obstrucciones linfáticas, etcétera, provocar linfangitis. Y habitualmente las linfangitis que se producen siempre son a nivel del tejido celular subcutáneo, es decir, por todo entre las células grasas de la glándula mamaria. Y bueno, la inervación de la glándula será prácticamente similar a la inervación que podemos observar cuando hablamos de la inervación de la región anterior del tórax. Nuevamente dividimos la glándula en cuatro cuadrantes. Los cuadrantes superiores, ¿sí?, serán inervados por los músculos, perdón, por los nervios supraclaviculares, ¿sí? Dan ramas cutáneas, ramas vasomotoras y ramas hacia los conductos galactóforos. ¿Sí? Así como también van a dar ramas hacia los músculos subareolares y músculo mamilar. Los cuadrantes inferiores, ¿sí?, por su parte, van a recibir ramas de los nervios intercostales, ¿sí?, o de los nervios mamarios mediales y los nervios intercostales externos o mamarios laterales. En conjunto, todos van a inervar a la glándula mamaria de forma sensitiva, ¿sí?, de forma sensitiva. Esto es importante conocer que es sensitivo porque podemos pensar o alguien puede pensar de que la funcionalidad de los conductos, de los lobulillos, de los lóbulos mamarios, esté en base a la inervación de la glándula mamaria. Pero esto no es así. La inervación es netamente sensitiva y vasomotora. Es decir, bueno, vasomotora se refiere a que produce diferentes cambios a nivel del endotelio vascular, de las fibras musculares, perdón, vasculares. Pero la inervación que se da a los conductos galactóforos sigue siendo sensitiva. Esto quiere decir, llévense siempre presente, de que la inervación no le da la funcionalidad de secreción a la glándula. La función de secreción a la glándula mamaria es netamente hormonodependiente, es decir, va a depender de las hormonas que se secreten en los diferentes estadios, ya sea de forma fisiológica, en estados de no gestación, como en los estados gestacionales. Bien, aquí entrando un poquito a la fisiología de las glándulas mamarias, o sea, a la fisiología de las glándulas mamarias, podemos decir que las glándulas, a medida que el ser humano, en este caso mencionar a la mujer porque nos compete más la mujer, a medida que la mujer se va desarrollando, las glándulas van haciendo lo mismo, teniendo así una escala que hemos mencionado o que se ha estudiado como la escala de Tanner. La escala de Tanner nos muestra más o menos el desarrollo de acuerdo a la edad, de acuerdo a los factores fondoestaturales, cómo es, cuál es el volumen, qué diferencias encontramos a lo largo de todo el desarrollo mamario. Bueno, aquí normalmente encontramos cinco estadios, en donde el estadio 1, si se dan cuenta, la forma de la mama es una, y miren, el estadio 5 ya cambia de forma. En el estadio 1 podemos hablar de una mama discoide o aplanada, porque no existe tejido glandular netamente desarrollado, sino más bien apenas existen esbozos de tejido celular subcutáneo. En el estadio 2 ya existe un pequeño brote mamario, si se dan cuenta, comienzan ya a desarrollarse las estructuras secretorias, así como también a aumentar la cantidad de tejido adiposo. En el estadio 3, el aumento del volumen de la mama está determinado por los mismos procesos. La región areolar crece,
y también va tomando incluso una coloración un poco distinta, se va oscureciendo un poco. En el estadio 4, la proyección de la areola y el pezón tiende a ser más pronunciada, la región areolar crece nuevamente, la glándula mamaria crece también, y el contorno final, que es ya en la etapa adulta, entre los 18 a 20 años, en donde ya la glándula tiene netamente desarrollado todas las estructuras secretorias y todos los componentes mencionados anteriormente cuando hablamos de anatomía. La única diferencia es que, a pesar de haber llegado a su máximo estadio, obviamente la glándula mamaria, si la mujer no se encuentra en proceso de lactancia o en estado de gestación, no va a sufrir ya ningún otro cambio estructural ni fisiológico. Mientras que cuando ya existe un cambio gestacional, pues ahí sí se van a ver diferentes tipos de cambios de acuerdo a esto. Entonces, mencionando lo anterior acerca del embarazo, nos compete hablar acerca de cómo es que se produce la leche, de cuáles son los diferentes estadios que sufre la glándula mamaria cuando existe el embarazo, etc. Entonces, comenzando con por qué en las embarazadas aumenta el tamaño de las mamas, por qué tienden a sensibilizarse las glándulas mamarias. Habitualmente tenemos una explicación hormonal, es decir, durante el estado de gestación se comienzan a producir estrógenos, ¿sí? Estrógenos y progesterona son las hormonas que predominan durante el embarazo. Cuando predominan los estrógenos y las progesteronas, actúan sobre todas estas estructuras secretorias, es decir, los lobulillos, los acinos particularmente, produciendo un desarrollo en la glándula mamaria, ¿sí? Este desarrollo se ve sinérgico con otras hormonas como los glucocorticoides suprarrenales, como la hormona del crecimiento o incluso la insulina. Entonces, todas estas hormonas son importantes para muchas cosas, entre ellas la producción de leche y el desarrollo de la mama. ¿Por qué es importante la insulina, la hormona del crecimiento y los glucocorticoides, así como los estrógenos? Primero, la insulina, porque será vital para poder producir leche. Es decir, la insulina nos va a aportar la glucosa necesaria, no solamente para esta producción, sino también para que comience a desarrollarse y permita la energía a las células pues acinares. Las hormonas del crecimiento, estas también nos van a aportar otro tipo de producto y van a ser los aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos y las proteínas, muy importantes también en el ciclo celular. Los glucocorticoides suprarrenales, por su parte, son los encargados de brindarnos o de facilitar al desarrollo de la glándula mamaria y los lobulillos las grasas necesarias. Todos los lípidos necesarios en este crecimiento mamario son dados y gracias al glucocorticoide suprarrenal. Entonces, si nos damos cuenta, cada una de estas hormonas tiene su función en específico, tiene algo que hacer durante el crecimiento, desarrollo de la glándula mamaria en el embarazo. Los estrógenos en este estado de gestación normalmente están aportados por la placenta. La placenta es la principal encargada de la producción de estas hormonas. Ahora, ¿dónde dejamos a la progesterona? La progesterona también actúa para poder desarrollar los lobulillos. Entonces, no solamente hablamos de estrógenos, EH, insulina y glucocorticoides, sino también de la progesterona. Todas en conjunto, ¿qué van a producir? En el embarazo, entonces, se producen los siguientes puntos. Primero, aumenta de tamaño el lobulillo, ¿sí? Aumenta de tamaño el lobulillo mamario. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una estructura mamaria cuando no hay embarazo y acá abajo cuando sí hay embarazo. Entonces vemos considerablemente cómo se hipertrofian, cómo aumentan de tamaño. Segundo, aumentan el número de conductos, sí, aumentan el número de conductos y por ende el número de acinos y lobulillos. Y no solamente los lobulillos crecen, sino que también se multiplican. Entonces, crecimiento de lobulillos, multiplicación de los lobulillos, multiplicación de los conductos. De los conductos de los lobulillos, se reduce el estroma mamario, principalmente más que el estroma, se reduce el tejido celular subcutáneo, ¿sí?
se reduce el tejido celular subcutáneo por ocupación de los mismos lobulillos y acinos mamarios. ¿Ok? Y por último, además de esto, además de reducirse el estroma o el tejido celular subcutáneo, hipertrofiarse los lobulillos, aumentar la cantidad de acinos y lobulillos y aumentar la cantidad de conductos de los lobulillos, también aumenta la sensibilidad a la prolactina, ¿sí? Aumenta la sensibilidad a la prolactina. Todos esos puntos importantes para poder producirse, expulsarse y alimentar o dar lactancia al recién nacido. Entonces, hasta ahí nosotros vamos viendo por qué crece la mama, cuáles son los cambios que se dan en la glándula mamaria durante el embarazo, y ahora vamos a ver cómo es que se produce la leche, cuáles son los factores que intervienen para que se produzca la leche. Y con esto culminamos esta charla. Muy bien, entonces tenemos que el principal implicado o la principal implicada para la producción de leche materna va a ser la prolactina. Entonces, la hormona prolactina es una hormona que se secreta continuamente en la hipófisis anterior o adenohipófisis, ¿sí? Entonces, la adenohipófisis produce prolactina de acuerdo al ritmo circadiano o al ciclo circadiano, siendo así que la prolactina aumenta su secreción durante la noche, durante el sueño, mientras la persona está despierta o la mujer está despierta o en vigilia, disminuye su producción, ¿sí? Al estar prácticamente todos los días produciéndose, la prolactina es la única hormona que se encuentra regulada por una retroalimentación negativa, ¿sí? En forma normal, forma donde no hay embarazo, ¿sí? El resto de hormonas por lo general son por retroalimentación positiva, pero la prolactina es la excepción. Esta es por retroalimentación negativa. Mientras más se produzca, se da una inhibición hacia el eje hipotálamo hipofisiario para reducir los niveles de prolactina. Esto cambia cuando se da el embarazo. Cuando se da el embarazo, dependiendo si es el primer periodo o el segundo periodo. En el primer periodo, la prolactina se mantiene más o menos constante, al igual si no existiera embarazo, ¿sí? Es decir, que se secreta la noche, disminuye en las mañanas, en el día, y se mantiene regulada de forma retroalimentariamente negativa. Pero en el segundo periodo, los últimos 6-5 meses del embarazo, esto cambia. La prolactina aumenta su producción y su eje hipotálamo hipofisario inhibitorio se inhibe, valga la redundancia, se inhibe el inhibidor de la prolactina. ¿Por qué ocurre esto? Porque los principales inhibidores de la prolactina son el estrógeno y la progesterona. Sí, estrógeno, progesterona. Existen otros como la dopamina, pero por el momento los mencionamos porque lo que nos interesa es el estrógeno y la progesterona, los principales. Pero si desean conocer todo, estrógeno, progesterona y dopamina, los tres encargados de inhibir a la prolactina. Cuando existe el embarazo, en el primer periodo, el estrógeno y la progesterona están totalmente elevados, están por las nubes, están llegando al cielo. Pero en el segundo periodo del embarazo, el estrógeno y la progesterona caen, ¿sí? Caen, llegando más aún hacia el periodo de parto. Los estrógenos y la progesterona totalmente descienden y por lo tanto no hay quien inhiba a la prolactina. La prolactina solita se pelea ahí con la dopamina y le gana. Entonces la prolactina aumenta. Cuando aumenta la prolactina, ¿sí? Se dirige especialmente por el torrente sanguíneo hacia las células acinares de las glándulas mamarias, ¿sí? Hacia las células acinares o las células alveolares. Se dirige hasta estas células. Recuerden que se hicieron muchos más sensibles a la prolactina y comienza la producción o la síntesis de la leche materna. Y de ahí intervienen pues las otras hormonas que mencionamos anteriormente, como la hormona del crecimiento, los glucocorticoides, la insulina, todas estas para aportar con glucosa, con proteínas, con grasas para la producción de leche, ¿sí? Porque todo eso son los componentes y eso lo verán en otra charla, así que no se la pierdan tampoco. Entonces, teníamos que la prolactina aumentaba, estimulaba las células acinares,
mediante sus receptores sensoriales y comienza la secreción de la leche, ¿sí? La producción láctea. Hasta ahí la prolactina, muy bien, hasta ahí está alimentada retropositivamente, ¿sí? Ok, ahora, existen otras hormonas que se encargan de estimular la producción de prolactina, además de no solamente aumentar su cantidad por la inhibición o por el descenso de los estrógenos y progesterona. Tenemos también que a nivel de del hipotálamo se producen hormonas estimulantes tiroideas y las hormonas estimulantes tiroideas a su vez tienen dos funciones. La primera es estimular la producción de TRH y la segunda es la estimulación de la liberación de la prolactina, ¿sí? Entonces, el eje tiroideo y el eje de la prolactina están íntimamente relacionados. La TRH, sí, TRH estimula la síntesis y la liberación de prolactina, así como también la inhibición de los estrógenos y progesterona al final del embarazo también aumenta la secreción de prolactina. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de producirse esta leche, no hay forma de que salga por la mama. Es por esta razón que cuando existe abundante secreción y producción de la leche materna, tienden a las mujeres, sobre todo, a decir que tienen congestivos las glándulas, los pechos, debido a que el aumento de la secreción y el aumento de la cantidad de leche se llenan los conductos y se llenan los senos galactóforos. Para esto, entonces, requiere la acción de otra hormona, ¿sí? De otra hormona para que se libere de forma mucho más sencilla los lobulillos estén menos congestivos y al momento de la lactancia también faciliten al neonato poder succionar la leche. Para esto se produce otra hormona que es la oxitocina. La oxitocina se produce en la neurohipófisis, ¿sí? En la neurohipófisis, y principalmente esta va a dirigirse por el torrente sanguíneo y actuar sobre las células contráctiles. ¿Cuáles son las contráctiles? Las células mioepiteliales que están rodeando a las células alveolares. Entonces, las células musculares, al recibir a la oxitocina, interactúan con sus receptores y se contraen. Cuando se contraen, expulsan la leche a través de los conductos de los lobulillos hacia los conductos galactóforos. Y de esta manera, pues, se puede eliminar de forma más sencilla la leche materna. Ahora, cuando el neonato succiona, es decir, estimula las terminaciones nerviosas del pezón y de la areola, llega un impulso nervioso hacia el sistema nervioso central para que estimule al hipotálamo y a su vez a la glándula hipófisis para que la prolactina se produzca en mayor cantidad, ¿sí? Esto es debido a que ya después del periodo de lactancia, más o menos después de los 6 meses, la prolactina comienza nuevamente a disminuir, ¿sí? Y solamente puede ser aumentada mediante la succión o la estimulación del pezón areola a través de la lactancia materna. Esto es importante porque en mujeres que no dan de lactar, por ejemplo, durante 1 a 2 semanas, la prolactina disminuye considerablemente su valor, es decir, que ya no se va a secretar. Y pasadas las 2 semanas, la prolactina regresa a su ciclo circadiano normal y a pesar de que exista el proceso de lactancia, ya no va a ser factible de que se produzca leche y mucho menos de que se expulse la misma. Entonces, llévense el dato importante de que una persona, una mujer que está en estado de gestación y del periodo de lactancia, debe sí o sí mantener la lactancia y no cesarla por más de 2 semanas. Cuando se cesa por más de 2 semanas, nuevamente los valores de prolactina disminuyen, recuerden eso. Obviamente los de oxitocina también. De forma fisiológica, esta prolactina puede disminuir a pesar de estar dando de lactar. Esto es normal después de los 9, 10 meses, llegando hasta el año de vida del neonato, del lactante, la prolactina ya recupera, esté o no esté dando de lactar, su valor normal. Es decir, ya aquí otra vez comienza a recuperar su ciclo circadiano y se valora, se y se normaliza casi en su totalidad, ¿sí?
Pero esto no quiere decir que no se va a producir leche. Sí se va a producir porque existe el estímulo de la areola pezón y van a permitir que aumenten los niveles de prolactina en los momentos adecuados. Aproximadamente para que el neonato reciba leche después de los 9 a 10 meses, con la estimulación del pezón y la producción de prolactina, es más o menos entre 1 a 1 hora y media. Entonces, entre 1 y 1 hora, perdón, entre 1 y 1 minuto y medio. Entre 1 y 1 minuto y medio. Entonces el lactante está durante 1 minuto y medio succionando y comenzará pues a producirse prolactina. Pero recuerden que los niveles después de los 9 a 10 es normal que disminuyan un poco. Es decir, la producción de leche también va a disminuir poco a poco después de los 9 a 10 meses y así paulatinamente hasta cesar el periodo de lactancia. Ok, entonces con esto más o menos hemos descrito cuál es la función de la mama, la importancia, cuáles son las estructuras anatómicas importantes y espero que les haya servido de mucha ayuda, que se haya podido comprender muy bien y que estudien bastante. Recuerden que no hay metas imposibles, solamente imposibilitadas y los límites solo los ponen ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión. Los dejo con el compañero moderador. Listo, muchas gracias Luis por tu ponencia. Ahora vamos a pasar a responder un poco de las preguntas las cuales nos han dejado durante el desarrollo de la charla. No sé si nos puedes ayudar con esto. Ya te las Sí, voy a claro. leer en breves momentos. La primera, en relación a la fisiología de la mama, ¿cómo afecta la hipotermia a la producción de leche materna? Ya, recuerden que normalmente la temperatura puede estimular la areola pezón, ¿sí? Entonces podemos mencionar ahí que hacer una correlación, normalmente las temperaturas frías son las que estimulan, ¿sí? Estimulan el complejo areola pezón y si estimulas el complejo areola pezón, tiende a aumentar el estímulo nervioso que va a llegar al sistema nervioso central. Y por lo tanto va a aumentar la producción de prolactina. Eso es un proceso fisiológico normal. Hablando de las hipotermias, ocurre pues totalmente lo contrario. Las hipotermias, no, pero las hipotermias son las del frío, perdón, me estoy equivocando, las hipotermias. Entonces es probable de que se produzca un aumento en formas fisiológicas, pero si la hipotermia es por causa patológica, por ejemplo, fiebres, tiende más bien a disminuir la cantidad de producción de leche. Listo. Otra pregunta que nos hacían también, ¿cómo influye la lactancia materna a los cambios anatómicos de la mama para que ésta, después de la lactancia, tienda a caerse o tenga un aspecto diferente? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Se me entrecortó un poquito al inicio. Listo. Nos preguntaban, ¿cómo influyen los cambios anatómicos para el momento de la lactancia materna a que la mama, después de que pase este periodo, tienda a caerse? Bien, normalmente muchas veces se considera eso como un mito, de que la lactancia tiende a hacer caer los pechos. Como les mencioné, la estructura anatómica de las glándulas mamarias, normalmente el tejido fibroso, es decir, los ligamentos suspensorios, son aquellos que le dan la mayor fijeza o suspensión, en este caso, valga la redundancia, de las mamas. El dar de lactar no afecta del todo la estructura anatómica ni que se caigan los pechos como se conoce vulgarmente. Lo que sí puede ocurrir es que al aumentar el peso o el volumen de las mamas por la hipertrofia de los lobulillos, distiendan un poco más ese tejido fibroso y esos ligamentos suspensorios, lo que puede ocasionar que se vean un poco más caídas. Pero eso de que la lactancia causa la caída de las mamas o que simplemente el niño con succionar le hace caer las mamas, eso es totalmente un mito. Listo, muchas gracias. Otra pregunta que nos dejan por aquí. De manera fisiológica, ¿qué tipo de sustancias podrían favorecer a la producción de leche materna? De manera fisiológica, ya hablamos las hormonas que pueden estar interviniendo para aumentar la secreción de leche materna.
por medio de la estimulación de la prolactina, y entre ellas, pues habíamos mencionado el estímulo de succión, por ejemplo, por medio de estímulos nerviosos, y además de esto también la dopamina. Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Para inhibir o para estimular? Para estimular la producción de leche Ah, para materna. estimular, perdón, para estimular. Para estimular, lo principal es la succión del pecho materno, es decir, el estímulo nervioso. Esa es la principal. Y de ahí pueden existir otras hormonas, como por ejemplo la TRH. Sí, la TRH es otra de las hormonas encargadas de aumentar la secreción de leche materna. Y aquí es importante de hacer una aclaración y una correlación anatómica, porque generalmente la TRH, al estimular la secreción de leche por el estímulo del aumento de la prolactina, el estímulo de la prolactina, se tiene que descartar sí o sí pacientes con hipertiroidismo, por ejemplo. Al tener hipertiroidismo, van a tener una TRH disminuida y por lo tanto no van a producir leche materna. Entonces hay que estar al pendiente de aquellas mujeres que no producen leche materna por disminución de la prolactina, ¿sí? Por disminución o sí, por disminución de la TRH, porque tienen hormonas tiroideas elevadas. Pero básicamente esos son los dos más importantes, la TRH y el reflejo de succión del neonato. Listo. Como última pregunta ya para finalizar, ¿los métodos anticonceptivos hormonales pueden intervenir en el desarrollo o modificar el tamaño de las mamas? Claro que sí. Por ejemplo, los métodos anticonceptivos hormonales que se toman, habitualmente los orales, lo que más contienen son estrógenos, ¿sí? Estrógenos y en pocas cantidades progesterona. Y como habíamos mencionado, el estrógeno y la progesterona son hormonas que se encargan de estimular el crecimiento mamario. E incluso de forma fisiológica, cuando se llega a la pubertad, estas hormonas aumentan y por lo tanto aumenta el tamaño de las mamas. Así que de cierta manera los anticonceptivos hormonales pueden estar contribuyendo a cambiar el volumen de las mamas, obviamente hacerlos mucho, aumentar su volumen, aumentar su tamaño. Listo, muchas gracias Luis, te agradecemos por tu ponencia y le Gracias recordamos a a ustedes. nuestros participantes de este primer Congreso de Nacional de Lactancia Materna a que se unan a la siguiente ponencia con el tema técnicas correctas de lactancia materna en la cual se va a estar desarrollando a las 4 de la tarde por esta misma plataforma. Les invitamos a que se unan y que sigan conectados con Asoce Mujer. Muchas gracias por todo.